Mago del Solar se ha mantenido sin una pareja desde su rompimiento con la conductora de Venga la Alegría, Ingrid Coronado. Y es que fue hace unos meses que se dio a conocer que Fernando se encontraba saliendo con Ana Patricio, pues se les había visto muy cariñosos, pero ninguno de los dos confirmaron una relación. Pero fue hace unos días que Fernando del Solar destapó que estaba en una de las mejores etapas de su vida, ya que además de que su salud mejoró notablemente, en el amor está pleno, ya que encontró una mujer excepcional de nombre Ana Ferro. Pero ahora narró en exclusiva al programa Hoy cómo surgió su historia de amor. Con su fiel sonrisa, el conductor precisó que está muy contento con este nuevo romance. Se llama Ana y la conocí en una clase de pilates. Ella es coach y es maestra de yoga, de meditación, y un día entré a su clase y al terminar la hora le llevé su manzana y empecé a platicar con ella, comentó el argentino. Destacó que se hicieron grandes amigos, pero que un día se dio cuenta que la atraía más de lo que se imaginaba. Fernando del Solar destacó que ya llevan 7 meses juntos y que no lo había dado a conocer porque quería ir despacio en su relación. La pareja del argentino tiene 40 años y es de ascendencia italiana. No solo logró conquistar al conductor por su belleza física, sino también porque ambos comparten el mismo estilo de vida. Fernando del Solar se ha desvivido en halagos para su novia y dejó ver que no está cerrado a contraer nupcias otra vez, pero que no es algo que le quite el sueño. Linda, tranquila, amorosa. Aparte, ella es coach de nutrición. Me ayuda mucho, meditamos juntos. Siento que es un gran complemento. Vamos despacio, no hay apuro, comentó Fernando del Solar. ¿Y ustedes creen que esta relación entre Fernando y Ana en verdad dure? No pase como en la mayoría de las parejas de los famosos, que un día se juran amor eterno y al otro día están pidiéndose el divorcio. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.